Buenas tardes, Rafael, gracias por presentación de la presentación para la integración de los consejos municipales de toda la de distintos de la para la otra norma para la presentación de la 2018 y la presentación de la 2019 del Centro de Instituto, que acá pasará a la conclusión de la sesión de la presentación de la que tiene como propósito conocer más acerca de su persona para poder tomar la parte de la cargo. Por lo que me refiero una serie de preguntas sobre sus experiencias profesionales pasadas. Es importante que la pregunta de conocer información suficiente de la actividad profesional más a fondo. Por favor, sea específico para que trate como sea posible para responder a la pregunta inicial y tenemos un saludo de entendimiento con lo que quiero que se haga derecho. Bueno, y si hay que tener más información, tendré preguntas complementarias. ¿Pregunta alguna? No, no. Vamos, avancemos. A ver, Rafael, usted es de Tecate, ¿verdad? Sí, es de Tecate. ¿Por qué ha sido usted el compañero compañero de la Secretaría de Estado? Yo he estado trabajando mucho en lo que es el Instituto Nacional Electoral, he sido supervisor departamental y he sido tramitador de el elector. A mí, en lo personal, me gustaría conocer esta parte del proceso electoral. He trabajado en procesos locales y federales, pero a mí me interesa mucho conocer esta parte de ser consejero. Trabajé con los consejeros en 2016, en la elección de ayuntamientos, la vez anterior, pero estuve agarrado nada más apoyando por parte de él. Y se me hizo un trabajo muy interesante y quiero conocerlo. Escuchamos. ¿Qué aportaría usted en caso de qué aportaría al Consejo de Estado en caso de llegarse a una parte de? Yo creo que mi aportación sería de mucho apoyo, de mucha ayuda, de establecer con ellos los lineamientos que rigen al instituto, en el caso de ustedes, ayudaría a ellos a hacer la elección correcta, los lineamientos correctos, establecer las reglas que ya tienen ustedes establecidas, ¿no? Seguir con los lineamientos. Yo creo que ustedes igual tienen un tiempo de un fin, la misma certeza, legalidad y independencia. Creo que haría eso con ellos. Nada, una experiencia profesional en la que, si es el caso, si no, es que no es el caso. Dar una experiencia profesional en la que se haya enfrentado a una presión por parte de terceras personas a usted para que tomara una decisión o también la que había tomado. De la que había tomado, ok. En el caso de cuando estaba trabajando en el INE, normalmente nos toca visitar a muchos ciudadanos, los que salieron desacordados. Entonces ahí me tocó con una persona muy, muy, muy agresiva. Es un ciudadano que había salido desacordado. Y este ciudadano a mí me cerró la puerta cuatro o cinco ocasiones. Tenía que hacer las revisitas, tenía que convencerlo. Tenía todos los requisitos para ser un buen funcionario, ¿no? Y en esa colonia que a mí me tocó trabajar era muy difícil y complicado conseguir a los ciudadanos. Entonces, por no dejarlo pasar a él, que voy a seguirlo visitando, lo visité, logré convencerlo a él de hacer cambiar su manera de pensar de las elecciones que se venían, que en este caso fueron las federales. Y el señor dijo que está bien. Le hablé de las cualidades, de las funciones de la persona que estaba en la mesa directiva de casilla. Le dije a él qué ganaba él apoyándonos y apuntando su presencia en la mesa directiva de casilla. Porque él inclusive fue al Instituto Nacional Electoral porque él sintió que yo ya lo estaba presionando para que participara. Sí. Pero de la presión de alguien así, de alguien que dice, oye, cambia la decisión de pensar o de decisión, no fue decisión. Es que él como quería que yo también me había pensado que él decía que las elecciones no eran válidas, o sea, que todo era comprado, vendido. Yo trataba de hacerle cambiar la manera de yo decía que participara para que se diera cuenta de él de que las elecciones eran válidas, que lo que decía ahí era válido, que no había nada oculto ni nada de esos días, todo era válido. O
se me presionaba y no se fue al instituto a hablar de que no iba a participar y que me estaba presionando mucho. Sí, sí, me hice cambiar su manera de pensar. Creo que es una experiencia profesional, ¿okay? En la que he participado para construir colegialmente una solución a una problemática. Ok. Nosotros normalmente cuando buscamos un lugar que nos instala las casillas, siempre nos enfrentamos a problemas de que el dueño o el lugar nos va a instalar la casilla. Normalmente la gente no quiere darnos el lugar por las experiencias anteriores que han pasado. Entonces yo, mis capacitadores que tuve, tuvimos ese problema. Entonces yo fui con ellos, hablamos con él, directamente con el encargado de las escuelas de Tecate para que nos ayudara y nos diera meses de escuela. Entonces fuimos a hablar con los directores del turno de extractivo para que nos pudieran dar las escuelas. Y sí, sí, resultó que sí hicimos esa experiencia y logramos conseguir donde debemos instalar las casillas. O sea, ya son lugares conocidos en Tecate donde la gente sabe que hay que ir a votar. Entonces teníamos un problema porque eran como 6 casillas que se iban a cambiar de lugar. Y entonces no queríamos eso para que el ciudadano supiera que seguía siendo su casilla. Y logramos convencer al director de la escuela para que corrigiera eso. ¿Cuál es su opinión sobre el Instituto Electoral? ¿El Instituto Electoral local? ¿Sí? ¿Al local? Pues yo creo que hacen un buen trabajo. Creo que en esta ocasión me ha tocado trabajar con ellos, yo por parte del INE y por parte del Instituto Local. Y creo que sí hacen un buen trabajo, no, pero creo que sí está bien, hacen un buen trabajo. Creo que se ha trabajado bien en conjunto con el INE y ellos hacen la jornada electoral. ¿Usted encuentra, localiza, puede tener indicado algún problema con la gente de orden electoral local o debilidades que pudieran mencionar? Si las ha detectado. Si las ha detectado con ellos, yo creo que no tiene un lugar donde establecido. O sea, yo no sabía dónde localizarlos a ellos. Siento que sería uno de los problemas. Digo, para mí, Alicante no sé dónde están ubicados. Tengo que hablar en Alicante y en Tecate no nadie me da información. No hay, o sea, es que... ¿Qué oportunidades tiene usted de mejora del Instituto de Matemáticas? Está bien, ¿qué oportunidades encuentra? ¿Un nicho de oportunidades para mejorar el funcionamiento de IE? Ah, okay. Que usted pueda conocer. O sea, ¿qué mejoras que puedo hacer yo para que? ¿Qué mejoras sugiere usted que pudiéramos hacer? Ah, ok. Pues yo pondría un local para poder focalizar, conocer más del Instituto Estatal, que yo creo que los ciudadanos conocen un poco del Instituto Estatal. Yo creo que tener más vinculación con los ciudadanos, con el INE. Eso sería bastante. Desde su perspectiva, ¿cuál es el funcionamiento del Instituto Estatal? ¿Cuál es el funcionamiento? Pues ellos hacen las elecciones locales, las de gobernador, los diputados de MDR, del RP y los ayuntamientos. Aquí ahorita pues tienen la vinculación con el INE. ¿Tiene algún vínculo partidista? No, ningún. ¿Cómo garantizaría usted la imparcialidad de las decisiones del Consejo de Distrito? ¿Cómo garantizaría? O sea, haciendo una buena selección. Pero las decisiones, no sé, pero ¿qué hacen? Uh-huh. Pero las decisiones que toma el Consejo de Distrito, uh-huh, ¿cómo garantizaría que fueran imparciales? Ah, que fueran imparciales. Pues como el consejero tiene voz y voto, creo que la voz y la voto contaría mucho. Dentro de los partidos hacer el trabajo correcto.
pues por el tiempo, muchas gracias, agradezco a Rafael, agradezco su tiempo, ella está diciendo aquí, su institución de participación, estaremos en contacto con ustedes. En caso de comprar algo, se envía más tarde el 29 de diciembre, serán publicados los publicados en las informes que ustedes han hecho. Ok, gracias.